Hola Aries, Aries, ¿cómo estás? Te traigo tu lectura general para el mes de octubre. Aries, recordá mirar tu ascendente, por supuesto, suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste. Y bueno, y si te gusta la lectura, puedes colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, que te dejo el link acá abajo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Aries, antes de empezar estuve mirando tu lectura, tu carta astral, mirando un poco los tránsitos. Seguimos teniendo a este Quirón que ya está re pesado sobre tu casa 1. Aries, yo sé que a veces sucede que sufrís y no lo contás. Atento con eso porque tenés a Júpiter en tu casa 11, que es la casa de las amistades. Aries, podés refugiarte en amigos, te lo vuelvo a decir. Mirá tu lectura de septiembre, que también ahí te des algunas datas. Siempre está bueno volver a mirar un poco. Yo generalmente lo que hago es una lectura mensual, nada más. No quiero confundir, no quiero batatar a la gente con muchos mensajes porque eso confunde y manipula. Pero bueno, acá estamos. Aries, en lo que es el trabajo, otra vez toxicidad. Aries, hace un montón de tiempo, yo me acuerdo de las lecturas que hago, ¿eh? Hace un montón de tiempo que venís ahí piloteando el trabajo. Este trabajo está pesadito, pero bueno. A ver, voy a correr un poquitito más acá. A ver si sí se ve mejor. Ahí estamos. Aries, mira, esto, los enamorados, el diablo, 7 de bastos, en lo que es trabajo. Las cartas gastas de tanto usarlas. Los enamorados, el diablo, 7 de bastos. Ya te digo, no sé si tenés una pasión en el trabajo, si hay una persona que te gusta en el trabajo, bueno, pero es importante esto de luchar contra la toxicidad. Puede ser, Aries, que vengas teniendo un trabajo bastante pesadito, como te decía. Mirá al diablo como esclaviza, ¿no? Fíjate cómo en los enamorados la gente está desnuda, esta pareja, ¿no? Esta dualidad, esta indecisión. Siempre hay un tercero acá interviniendo, ¿no? Acá yo no veo tanta independencia. Me acuerdo que en las lecturas anteriores sí se recomendaba un poco el trabajo independiente y demás. Pero se ve lucha, se ve guerrearla, se ve queriendo liberarse de las ataduras laborales. Siempre Aries es muy independiente. Así que bueno, luchándola, remándola en el tema trabajo. De todas maneras, si sale el diablo en el trabajo es muy bueno, ¿eh? No es algo malo. Ahora, por ejemplo, si estás en Buenos Aires, la ciudad se empieza a abrir, empiezan a salir un poco más de cositas, de trabajos. Si trabajas independiente, esto te va a favorecer mucho. Te veo este mes con mucho trabajo, pero remándola, por supuesto, ¿no? Este 7 de bastos es una persona que está bastante ahí piloteándola con fuerza y todo, pero bueno, si antes estabas indeciso, ahora estás muy seguro, pero bastante atadito. El diablo en el trabajo de todas maneras es muy bueno, ¿eh? Ojo, sirve para manipular, sirve para conseguir clientes, sirve para, por ejemplo, gobernar. El diablo es totalmente materialista. Acá no se ve, viste, un trabajo suave, se ve un trabajo por guita, realmente, pero bueno. Ojo con que te aprisione mentalmente, por ejemplo. También puede ser que si tenías una persona en el trabajo, un amor dentro del vínculo laboral, esta persona haya traicionado. Pero bueno, yo lo que veo ahora es que pasaste de una indecisión increíble a una atadura que ya, viste, siempre pasa algo. Aries, tratemos de no estar tan atado a los pensamientos bajos y a las bajas pasiones, sobre todo. Ojo con los celos, viste, con esta manera de rebelarse. El diablo también se rebela mucho. Y lo veo en el presente, en el inicio del presente, ¿no? Tenemos también, yo igual de todas maneras me parece que es un muy buen mes, Aries. Me alegro muchísimo por vos. Solo ojo con el cuidado, con el temita del amor. A ver, vamos pasito por paso. Los enamorados, el rey de oros, 8 de copas, as de bastos, el sol, bastos. Todo esto es como decir, bueno, este rey de oros, ¿no? En la mentalidad. Mirá lo que es el rey de oros. Está sentado en su trono, con las manos en el pentáculo. Te veo muy materialista, Aries. Te veo podrido, podrida. Este Quirón en tu casa 1, si sabés algo de astrología, que sobre todo si sos ascendente Aries, es sufrir por una cuestión de autoestima, ¿no? Más que nada. También
Este mes tenemos una retrogradación de Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de la inteligencia, de los pensamientos, en tu casa 7. Te veo este mes replanteándote muchas cosas en base a la pareja. Y este Rey de Oros es: yo me valoro a mí mismo. Yo me valoro a mí misma, no tengo por qué pedir por favor quererme, pedir por favor ayúdame, ¿no? Es esta cuestión. Yo valgo. Yo puedo, ¿me entendés? Y ahora que estoy mejor económicamente, agárrate, mi amor. Lo veo así, te juro por Dios. Porque mira, esto es mente, ¿no? Esto es mente. Rey de Oros, la estrella, el carro. Mira esto. Esperanzas, movimiento. Yo no sé si venías, por ejemplo, si tenés un trabajo que haya que moverse, que deslizarse, o viste que venís muy, muy encerrado en todo lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un movimiento, como te decía. Acá recibís reconocimiento, valoración. Como te dije, fíjate en la carta para los ascendentes Aries. Júpiter, casa 11, es amigos, socios, ambiente social. Acá aparece una persona, o puede ser que vos estés pensando en una persona joven o en rejuvenecerte vos, en decir, bueno, ahora estoy mejor, vamos por esto, me muevo. Ojo, igual, ¿eh? Ojo en el amor, te veo espectacular en todos lados, menos ahí, y ahora vamos a pasar a ese lado. Mucha esperanza, sobre todo también, como te digo, si tenés proyectos creativos, proyectos nocturnos, yo creo que salir un poquito de noche, volver a andar en esos ambientes sociales que te gustaba andar, va a venir espectacular. Ahora la ciudad se empieza a abrir de a poco, el país se empieza a abrir. Esto va a remontar de una manera, o sea, mirá este carro, cómo está este hombre, ¿no? Que pasa de estar sólido, sólido, Aries sólido. Y después a una especie de rejuvenecimiento, ¿no? No sé si acá puede ser que aparezca una presencia femenina. Como te decía en el mes anterior, no sé si lo viste, la lectura de septiembre aparecía como una amiga muy racional, objetiva, para ayudar. Bueno, yo creo que en este caso, mirá cómo salen las estrellas, yo no sé si lo ves ahí. Estrellas, la carta de la estrella, pero el carro también tiene estrellas. A ver si hacemos un poquito de foco. El carro tiene estrellas en esa tela que tiene ahí arriba, ¿no? Entonces, esperanza, salidas nocturnas, juventud, creatividad. Fíjate un poco. Por ejemplo, te puede ayudar lo que es astrología, todo lo que es espiritualidad. También tenés planetas transitando en tu casa 9, que es la casa de la sabiduría, filosofía, espiritualidad. Yo te recomiendo ir por esos lados, porque esto es lo que te va a ayudar muchísimo, Aries. A ver ahora acá. Mirá, en los amigos. ¿Ves? Yo te veía roto hace meses anteriores en las amistades. Mirá las otras lecturas porque realmente el cuentito es hermoso. Mirá, 8 de copas, 10 de copas, la templanza. Ya te digo, ¿no? Los amigos que no te hacían felices, beso en la cola. Yo lo digo así, porque realmente, yo sé que me dirá mucha gente joven igual. Pero es eso, ¿no? Es como, besito, besito, chau, chau, como decía Yuya. Es esto, me voy hacia donde me hace feliz, ya fue, o sea, cuando uno tiene amor propio no tiene que andar pidiendo, che, pregúntame cómo estoy, che, hace un montón que no me mandas un mensaje, no, la gente que está va a estar a toda costa y la que no está nos vemos porque la vida es corta y se pasa el tiempo. Entonces, en todo lo que es amistades, a ver, también puede ser que tengas muchos amigos con pareja, muchas amigas con pareja y esto te haga sentir incómodo si estás solo, por ejemplo, si no tenés pareja. Porque este mes no te veo en el mejor ambiente, digamos. Vamos a ir viendo, porque, a ver, en los amigos, espectacular. Ya te digo, Júpiter en tu casa 11, son momentos para ampliar amistades, para ampliar todo lo que es salir, viste, hacer gente nueva, gente que aparte que conviene con vos, no que te haga sentir mal. Ojo, Aries, con el tipo de relaciones que vos estás buscando también. Porque acá te veo, ves que tenés el Rey de Oros al lado del 8 de copas. Es, me valoro, me fui, querido, me fui, querida, ¿sabés? Porque cuando yo estuve mal no estuviste, así que chau. Y mira esto. Me voy hacia nuevos eventos, hacia nuevos vínculos. Mirá este haz de bastos con el sol. Es posible, Aries, que durante octubre, siendo que también se activa un poquito esta casa 7, puedas encontrar un trabajo que realmente te levante la autoestima o el ego. Yo te recomiendo buscar por ahí. Igual, autoestima, no ego, perdón, porque el ego
a veces, viste, genera orgullo, que el orgullo no es lo más beneficiado ni bueno para las relaciones. Pero bueno, mira esto. Yo te veo que hay algo, hay una dosis de alegría, que es lo que te hace empezar a sanar. Esto que te decía de Quirón en tu casa 1, Quirón es el sanador herido, es el que siempre sufre, pero que da excelentes consejos a los demás, pero con su vida no puede hacer nada. Entonces, esto, si vos sos buen consejero, busca amigos. Y vas a tener este reconocimiento, digamos, ¿no? Que te va a empezar a ayudar a sanar. Nadie sana de un día para el otro. Es un momento de tenerte paciencia. Y ojo, porque esta retrogradación en la casa 7 es lo que te va a hacer debatir con qué tipo de pareja tengo, con qué persona me manejo, ¿no? Mirá en el amor. As de bastos, caballo de bastos. Aries, si sos hombre, prendido fuego, ¿eh? Ojo, Aries, ¿te acordás el mes pasado lo que te comentaba? No te tires a la pileta rápido. Aries tiene esto. Esto es más Aries imposible, ¿no? Mirá, no solo el caballero tiene el as de bastos en la mano, sino que al lado es como un zoom, digamos, ¿no? A esto que lleva en la mano, el poder. El basto igual no es como un emperador. El basto es la energía fálica, puntualmente. Mirá qué fálico, ¿no? No veo romance, veo energía pasional, veo pasión. Por ahí, Aries, ojo, puede ser que estés muy apasionado con alguien que no te va a dar lo que buscas. Ojito con eso. Acá hay cosas que charlar. Acordate, Mercurio va a estar todo el mes en tu casa 7, que es la casa de los socios, de las parejas, de la gente con la que te relacionás mano a mano con un plan. No amigo, pareja, catch and go, todas esas cosas, ¿no? No necesariamente es enamoramiento. Por eso te digo, ojo. Vos por ahí agarrás y decís, wow, me recebé con esta persona. Ojo ahí, va a haber que charlar. Puede pasar que haya cosas que vos no estás viendo. A Aries le encanta encontrar algo, ir y conquistar y casar. Pero atento con este 10 de espadas porque, a ver, puede pasar que si vos sos hombre, arrancás mucho, pero me parece que estás pensando mucho en el pasado. También, por ahí decís, uy, extraño esta persona. Vas, le hablas todo, pum. Desilusión, decepción. Este 10 de espadas también, a ver, es la última carta de, dentro de las espadas de los menores, ¿no? De, por así decirlo. El 10 es el último. Es el único mazo que tiene hasta el 10 también, en lo que es tarot. También es un final, ¿no? Es como decir, bueno, si sos hombre sobre todo, se ve como un empoderamiento realmente. Mirá este zoom, ¿no? Que se le hace a este caballero de bastos, más empoderado que nunca. Si tenés una persona enamorada de vos, cuidado, Aries. Ojo con esos movimientos, como te dije en septiembre. No hagas todo de golpe. Fíjate si la pileta tiene agua. Hacé un pasito por día, porque esto es lo que puede traer una decepción. Y a ver, Aries, si sos mujer, cuidado con este hombre. Acá hay mucha energía de gente de fuego, que vibra como fuego o ascendentes fuego, que puede ser Sagitario, Aries, por ejemplo, Leo, ¿no? Bueno, atento. Esto es en el amor. Esto es en el amor. Si sos mujer, ojo con este hombre. Que este hombre no te apuñale por la espalda. Cuidado, Aries, todo lo que es pareja durante octubre. Vas a tener que hablar, rehablar. Puede aparecer gente del pasado también. Te puede aparecer una vieja chonga, un viejo chongo, un viejo novio, una vieja novia, una expareja. Ojo con esto, porque pueden aparecer esos viejos traidores. Y vos estás sanando tu autoestima. Así que cuidado con quién te relacionas este mes a nivel sexual. La otra vez estaba viendo un meme, creo que decía, la energía sexual es algo, digamos, como muy sagrado. Vos compartís las energías más íntimas tuyas cuando estás con alguien. Cuidado a quién le das tu energía, Aries. Cuidado. También es un tema de Quirón en casa 1, es aprender a sanar, aprender a estar solo, pasar noches solo, sola, y darte cuenta que no es el fin del mundo, no es la muerte de nadie, no es la muerte de nadie. Aries tiene eso de que por momentos, cuando alguien no le responde en el momento que quiere, cuando alguien no le atiende el teléfono,
al toque se siente abandonado. Cuidado con eso también, cuidado con la gente del pasado, porque este mes es posible que aparezcan estas personas. Mirá en la salud, Aries. Yo te veía mal veces anteriores. Buah, Sol, el mago, 6 de oros. Ya te digo, es un mes para darte cuenta que solo no podés, pero no es... Bueno, estoy solo, me busco una pareja. Estoy solo y busco amigos, busco amigas, no pareja. Estoy solo y busco a alguien que me ayude a mejorar mi salud. ¿Sí? Aries, es por ahí, ¿eh? Mira, el sol, el mago, 6 de oros. Alegría, ímpetu, inicio. Inicio hacia alguien que me ayuda. Inicio hacia alguien que me ayuda. Aries, si venís medio mal, atento con el tema de la vitamina D, que el sol tiene vitamina D, que esto favorece a todo lo que es salud. Si tenés dolor de espalda, también estar al sol te mejora todo lo que es dolor muscular, todo lo que es mejorar la piel, salir, caminar. Hay mucha energía. Mirá el cielo amarillo del mago, ¿no? Tampoco, Aries, tampoco agarre y diga, ay, me anoto en el gimnasio porque necesito ayuda. No, es con lo que tenés al alcance de tu mano. ¿Tenés bicicleta, Aries? Salí a dar vueltas en bicicleta, aprovechá el sol, el día. Todo esto te va a ayudar mucho. Mirá esta carta de generosidad. Realmente, si te sentís solo, sola, ves que nadie te ayuda, hay gente que te quiere ayudar. No seas orgulloso y orgullosa, Aries, porque mirá todo lo que hay. Este niño alegre, buscá la alegría, Aries, buscá la alegría. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gustaría que esto, qué te gustaría que pasara? Sacando lo que es pareja, amor, ¿no? Que para eso están otros tarotistas que solo hablan de amores y cuando uno está solo escucha y se siente mal, ¿no? Sacando lo que es amor, porque no todo en la vida es amor, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Salir? ¿Ir a eventos nocturnos? La veo esa, ¿eh? Pero para la salud es más favorable los eventos de día, ¿sí? Aries, con lo que tenés al alcance de tu mano, ¿no tenés ni bicicleta? Salí a caminar. Con lo que tenés en tu casa. ¿Te gustaría ir al gimnasio? ¿No tenés plata? Bueno, mirá videos en YouTube que hay un montón de gente que entrena. Gratarola ahí. De paso ayudás a los youtubers como yo. Mirá esto. Esto es la casa. Casa, familia. 9 de bastos. 2 de copas, sacerdotisa. Mirá. Encuentro con una mujer sabia. Acá sí veo la sanación, ¿eh? Mira, Aries, si estás en pareja es un encuentro, es un momento para, digamos, equilibrar realmente la relación. Si estás viviendo con una persona, por ejemplo, con una mujer, yo creo que charlando, teniendo un diálogo, decir, bueno, la verdad que estuve pasándola mal, ¿me entendés? Esto, charlar, el diálogo es la base fundamental para que las cosas salgan bien, para que las relaciones, digamos, levanten. Ojo, Aries, que si estás en pareja y de repente te soltás el pelo, tu pareja puede sentirse mal también, ¿eh? Acá hay charlitas, pero de mano a mano, ¿no? No discusiones, sino charlar. Yo quiero esto, responsabilidad afectiva. A mí me gustaría que esto sea de esta manera. Estas cosas, ¿no? Esta mujer que hay acá, si sos mujer, Aries, sobre todo, hay mucha comprensión. Esta necesidad de sanar, ¿no? De juntarte con gente que realmente te ayude. Puede ser que, por ejemplo, con esto que te decía de socios y parejas en la casa 7, que está Mercurio ahí retrogradando, va, viene, va a estar todo el mes ahí. Puede ser que te venga a visitar gente a tu casa o que vos vayas a visitar personas. Pero, atento, mirá, 2 de copas. Nadie es más alto que nadie. ¿Ves? A veces suele pasar que el tarot es gráfico. Es un encuentro equilibrado entre dos personas. No importa acá su sexualidad, no importa hombre o mujer. Es un encuentro de equilibrio. La sacerdotisa también planes, ¿sí? Por ahí te juntás con gente a planear cosas, a resurgir creativamente. Ojo con el tema de los embarazos, porque la sacerdotisa también, en algunas tarot tiene pancita de embarazo, ¿eh? Cuidadito con eso, porque también puede pasar. Atento con la gente del pasado que vuelva de nuevo, te lo vuelvo a decir, Aries, porque no todo, ¿viste? No todo, ¿eh? Hay gente que, ¿viste? No sé, vamos a ver. Ojo, Aries. Primero, tu salud personal, lo que te haga feliz. Mirá este diablo
con esta estrella. Por eso te digo, no es un mes para el romance tal vez, sino que es más un mes para las pasiones. Igual, ojo, diablo con la estrella es, bueno, estás medio enloquecido, medio enloquecida, con exceso de esperanzas, pero felizmente es el encuentro. Felizmente es el encuentro, mirá cómo retomás las riendas, mirá al mago ahí, y pues como, bueno, no pienses en gente que está en otro continente. ¿Ves? Hay gente que se enamora platónicamente de gente que está lejos, que no la ve nunca. No, Aries. El mago, como te digo, es gente que está cerca, gente que tenés al alcance de tu mano, gente vecina, ¿me entendés? Gente que no tiene drama en pasar por tu casa, porque está cerca. Entonces es ahí. No planees más con gente que está lejos, ¿viste? Todas esas cuestiones. Y bueno, te veo, Aries, retomando las riendas, sobre todo si sos hombre, ¿eh? Muy esperanzado con una chica joven, muy esperanzado. La estrella está en tu mente. O sea, esta persona, vos la ves como transparente, como genuina. Valorá si ves a alguien así. Valorá si realmente te divertís con una persona en pareja, ¿no? Hay una mujer muy espiritual, o que por lo menos, digamos, vos la ves que es transparente, que es genuina, y que esta persona te puede dar nuevas esperanzas, nuevas ganas de vivir. Pero, ojo, porque yo veo todavía este sentimiento de traición en los amigos. Bueno, Aries, habrá que buscar amigos nuevos. ¿Qué tanto? Ahora se empieza a abrir la ciudad. Ya está, lo otro. Mira, 7 de bastos más el carro. Luchando, pero retomando, Aries. Pero retomando, como te dije el mes pasado, mira, tomando las riendas, pero con templanza. No te digo sosegar con mano dura, te digo tomándolo con calma, ¿no? Pasito a pasito, todos los días un poquito, nada de golpe. Aries, ojo con esto que te decía de arrancar con una fuerza que, ¡ay, Dios! No, despacito, pasito a pasito. Veo que vos vas a arrancar a estar con gente. Y mira la templanza con el 10 de espadas. Mira, Aries, vos antes estabas mal con el tema de los amigos, porque yo me acuerdo de las lecturas anteriores, tengo muchísima memoria. Y ahora, esto sale en el amor. Así que atento con amigos que han traicionado y que no han dicho nada. Porque la templanza no es solamente tranquilidad, sino que la templanza luego de esto... Fíjate en las amistades, vos haces una pregunta, viste, media incómoda y nadie te contesta. Chan, chan. Acá hay amigos que han apuñalado un poquito, ¿eh? Cuidado, Aries, con esas amistades. Acá hay que retomar conversaciones con la pareja. Y bueno, termina el mes con esta ayuda, con esta sacerdotisa, una persona muy sabia, si sos mujer, Aries, atenta con el tema de la espiritualidad, las meditaciones, calmar la cabeza. No veo tanto... Si sos mujer... A ver, Aries, si sos mujer, te veo receptiva, esperando que alguien se acerque a vos por esta cuestión de valoración personal, ¿no? Atenta, Aries, si sos mujer, con esto de pensar que el hombre es superior a vos. Atento, Aries, con darle todo a esa persona y no recibir nunca nada también, ¿eh? Y si sos mujer, te veo ahí como esperando ese mensaje. Y este hombre va a arrancar, ¿eh? Si sos mujer, Aries, este hombre tiene mucha fuerza, tiene mucha voluntad. Así que te va a venir a buscar. Y si sos hombre, te va a tocar a vos este mes. Esta mujer va a estar esperando. Esta mujer va a estar esperando que vos hagas algo, que vos demuestres todas estas cuestiones. Y como me había faltado decirte esto, lo de la sota de copas, que es la carta del mes, a modo de consejito, ¿no? Esta sota, a ver, siempre hago un quilombo con esto. Siempre, bueno, la sota de copas, que es la carta de consejo del mes, la voy a dejar ahí. Fíjate, es un joven. Es un joven, una persona joven, ¿no? La sota es una persona que se está por tomar un trago y de repente sale un pez de adentro de la copa. No sé si la ves ahí. El pez simboliza... voy a ir mezclando mientras tanto para ver el consejito, ¿sí? El pez, en este caso, es una sorpresa inesperada. Como te digo,
puede aparecer gente del pasado, puede ser que vos te estés comunicando, viste, que estés saliendo un poquito más por las redes sociales, por las noches, que aparezca alguien del pasado con una novedad, una sorpresa, un mensaje inesperado, totalmente. O sea, vos estás ahí por tomarte un trago, pum, aparece alguien. ¿Por qué es así? Míralo. Juventud, movimiento de juventud, movimiento de fluidez. Fíjate que las aguas en el fondo están tranquilas. Así que bueno, mucha energía juvenil, mucha gente joven cerca, nuevos ámbitos, nuevos ambientes. Y bueno, Aries, tomando las riendas para sanar esas viejas traiciones, ¿viste algo que te bajó el ego, la autoestima ahí? Atención Aries, porque ya arrancamos a levantar otra vez esa energía que estaba media caiduchi. Y bueno, atento también a las novedades, los consejos, la gente joven. Si sos hombre, ojo con las chicas más jóvenes que vos, porque puede ser que sea por ahí, ¿eh? A valorar lo que se tiene, ojo con la gente del pasado que aparece, que no sabemos acá qué onda. Y bueno, a los amigos a veces hay que ponerle algunas pruebitas también. Astucia. Vamos a ver si sale la astucia en el tarot de Lenormand. Uy, se me dio vuelta una carta. La cruz es cargar con karma, con peso del pasado, con cosas que pasaron en el pasado, con, por ejemplo, los mandatos familiares. ¡Mira la astucia, señor! Cada vez estoy más pilla con esto. Me encanta. El zorro es astucia. El zorro es... me muevo. ¿Viste? La otra vez estaba mirando un video para entender un poco más, porque este es un tarot muy viejo, es del año 1800, ¿no? Los zorros tienen una manera de cazar que es, están caminando lentamente entre las ramas y de repente pegan un cabezazo ahí, ¡pum!, que hace que se comen a la presa automáticamente. Y mira esto, la cruz, el barco y los peces. La cruz, el barco y los peces. Es todo esto que me pesaba. No sé, tengo familia. Por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Si tenés familiares que te criticaban, aléjate. Mirá cómo te vas desde estos dogmas, desde esta falsa moralidad, falsa ética que tienen algunos amigos, algunas amigas. Y mirá cómo te vas con este barco, te alejas completamente para ir hacia la fortuna. Los peces. Mirá qué loco, porque acá también te sale el pez de adentro de la copa. No, esto es increíble. Los peces, ya te digo, no es solamente una energía creativa, como dicen, los piscianos son artistas. También Piscis, que en este caso los peces en este tarot puntualmente, es extrema abundancia. Mirá arriba cómo tiene este rey de diamantes y mirá cómo vos estabas en tu mentalidad pensando en este rey de diamantes. Todo coincide perfectamente. No estés donde no te valoran, no estés con los falsos éticos, con los falsos morales, falsos moralistas. Esto es irse de ahí. Por ahí, viste, no sé, viste que hoy en día están... Bueno, puedo dar ejemplos que a la gente le puede ofender muchísimo, pero realmente hay gente que por ahí fomenta mucho la espiritualidad, fomenta mucho, viste, paz, esa espiritualidad New Age que no tiene nada que ver con el esoterismo antiguo y culto. Ojo con los falsos espirituales, ¿eh? Te veo acá liberándote de todo este peso, todo este dolor físico, yéndote hacia lo que realmente te da feliz, abundancia. Los peces es espectacular. Aries, mucha valoración personal y fluir. Lo que te hace mal, alejate y que fluya por otro lado. Así que Aries, bueno, espero que te haya gustado. A mí me encantó la lectura. Al fin veo una lectura que te ayuda, que te favorece, porque las lecturas anteriores estaban medias complicaditas. Suscríbete a mi canal, como te dije, y puedes mandarme una colaboración a través de Cafecito, que me va a venir muy bien para mejorar en todo lo que es mis videos, que bueno, tengo las herramientas. Yo estoy como el mago. Estoy haciéndolo todo con las herramientas que tengo arriba de la mesa. Así que Aries, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.